¿Quién ha conseguido que por primera vez estemos leyendo que los independentistas pueden dejar de sumar en unas elecciones? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién? Yo estimo Cataluña y estimo los catalanes. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT no, porque ya no son el PDeCAT, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yo estimo Cataluña y estimo los catalanes. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Quién ha conseguido que la Generalitat esté al servicio de todos los catalanes y no de los que votan al independentismo exclusivamente? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién ha puesto fin a los desmanes, al incumplimiento de la ley, a la falta de neutralidad, al ninguneo de más de la mitad de los catalanes? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién ha cerrado las embajadas? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Sabéis cómo se llama ahora el Diplocat? Ya no se llama Diplocat. Se llama Diplocat en liquidación. Es así como a partir del viernes tiene que figurar en cualquier público, en cualquier documento público, el Diplocat. Diplocat en liquidación. Yo estimo Cataluña y estimo los catalanes. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Y quién está mandando a la liquidación al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Por tanto, ¿quién se merece los votos para seguir liquidando al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Yo estimo Cataluña y estimo los catalanes. 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 Catalanes.